Del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel le dijo a Saúl: Te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó: ¿Qué te dijo? Samuel prosiguió: Aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: Ve y destruye a esos pecadores, hazles la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagradaba al Señor? Saúl le respondió a Samuel: No, yo obedecí al Señor, llevé a cabo la expedición que Él me ordenó. Traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó del botín lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor, nuestro Dios, en Gilgal. Pero Samuel le replicó: ¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería, y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos, y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Esto haces, y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Evangelio según San Marcos. Estando ayunando los discípulos de Juan y los fariseos, vienen y le dicen: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden ayunar los invitados a las bodas mientras el esposo está con ellos? Durante el tiempo que tengan con ellos al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días en que el esposo les será arrebatado. Ya ayunarán entonces, en aquel día. Nadie cose un trozo de paño nuevo a un vestido viejo, pues el remiendo nuevo tiraría de lo viejo y el roto se haría mayor. Nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos, pues el vino rompería los odres y se perderían vino y odres, sino vino nuevo en odres nuevos.